Hoy en la parte número 111 de puertas dimensionales vamos a tener directamente un estudio bíblico sobre la materia de lo que hemos venido presentando hasta ahora. El tema del espiritismo. En la palabra de Dios, ¿esto es posible? ¿Es factible? ¿Es totalmente cierto? ¿Es cosa divina? ¿Es cosa cierta? ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, pues vamos a verlo bien, porque este estudio bíblico que apareció en la revista misma adventista de hace tantos años es la continuación de lo que os mostré ayer. Estaba en la misma parte. Pero sabéis, ellos ya hicieron un estudio bíblico muy bueno, muy interesante sobre toda esta cuestión. Y la verdad, para todos aquellos que no habéis visto el estudio bíblico que presenté, dos en concreto, de qué hay después de la muerte. Este, a modo de resumen, les irá muy bien. Y además con unos textos bíblicos que dejan sin lugar a dudas la verdad en la palabra de Dios en la Biblia. Y ahora, a partir de eso, decidid si queréis seguir creyendo en inmortalidad del alma porque eso os han enseñado, o bien la verdad tal cual es. Pues mirad cómo sigue este estudio bíblico, que desde luego es precioso para cualquier buscador de la verdad. El título Espiritismo, antiguo y moderno, estudio de la Biblia. Ya veis que está en formato de preguntas, respuestas y alguna nota. Uno, ¿qué se define como espiritismo? La creencia de que los espíritus difuntos mantienen relaciones con los mortales por medio de fenómenos físicos como los golpes o durante estados mentales anormales como en los trances o similares comúnmente manifestados a través de un medium, espiritismo. Esto lo dice Webster, es una definición. Espiritismo, la teoría de que los fenómenos mediúmnicos son causados por los espíritus de los muertos, también lo dice Webster. Y en la nota nos comenta: "La verdad central del espiritismo es el poder y la posibilidad de que los espíritus vuelvan, bajo ciertas condiciones, a comunicarse con aquellos en la forma material." N. F. Rafflin, conferenciante espiritista de California. Ya habéis visto dos definiciones de Webster, más lo que dijo este señor Raffling, un conferenciante espiritista. Son las mejores definiciones que se puede dar al respecto, son muy claras. El trato de Dios con el espiritismo antiguo. El punto 2 nos dice: Existió esta doctrina en la antigüedad? No tengáis en cuenta los que tienen espíritus familiares ni busquéis a los magos para ser contaminados por ellos. Yo soy el Señor tu Dios, Levítico 19:31. Por tanto queda muy claro que ya esto pululaba por la antigüedad. La nota nos comenta el aspecto fenomenal de los principios de la magia, la brujería y la hechicería del pasado. Los mismos poderes están involucrados, las mismas inteligencias están operando. Y esto lo dijo FF Morse en Prácticas Ocultistas. 3. ¿Cómo considera Dios a los hechiceros? Me acercaré a vosotros para juzgaros y seré un testigo rápido contra los hechiceros. Malaquías 3:5. ¿Ya veis qué contundencia en ¿eh? la palabra de Dios sobre esta cuestión? 4. ¿Qué dice de las enseñanzas de los encantadores y hechiceros? No escuchéis, pues, a vuestros encantadores ni a vuestros hechiceros porque ellos os profetizan una mentira para alejaros lejos de vuestra tierra. Jeremías 27, versículos 9 y 10. Punto número 5. Antes de su entrada en Canaán, ¿qué instrucción dio Moisés a Israel respecto a estas cosas? Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te dé, no aprenderás a hacer según las abominaciones de esas naciones. No se encontrará entre vosotros quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, o que utilice adivinación, o un observador de los tiempos, o un encantador, o un hechicero, o un nigromante. Porque todos los que hacen estas cosas son una abominación para el Señor, y a causa de estas abominaciones el Señor tu Dios los expulsa de tu presencia. Tú serás perfecto con el Señor tu Dios. De Deuteronomio 18, del 9 al 13. Los textos son muy claros. Cualquiera que hiciere esto no puede estar entre el pueblo de Dios. Pero es que esto resulta que es lo que hacían esos pueblos donde el pueblo hebreo iba a entrar a ocupar sus tierras. Porque, ¿qué hacían? Ah, algunos dicen, bueno, como siempre han estado invadiendo y asesinando, y vaya Dios es este. ¿Por qué tuvo que pasar eso? porque esta gente pasaba incluso a sus hijos por fuego hijos hijas daba igual en adoración a demonios haciéndose pasar por espíritus que mira qué bueno era todo eh pues por eso el señor puso punto y final a esos pueblos ante su auténtico pueblo el de dios y si todo esto hubiese entrado entre el pueblo de dios como os dije anteriormente Jesús no hubiese podido nacer de un linaje que llevaba la verdad en ellos. Y por tanto no habría salvación para nadie y todos seríamos abominables porque estaríamos totalmente en manos de Satanás. Vamos viendo las cosas claramente. Pues sigamos. Punto número 6. Bajo la teocracia de Israel. ¿Cuál era la ley relativa a los brujos y a los que tenían espíritus familiares? No permitirás que viva una bruja. Éxodo 22, 18. El hombre o la mujer que tenga un espíritu familiar o que sea un brujo será condenado a muerte. Levítico 20:27. Uy, qué malo era Dios. ¿eh? Si no tenemos la perspectiva de todo lo que esto implica, de culto satánico directamente. Vamos realmente fatal. Si disculpamos todo esto, vamos realmente fatal. Si Dios no impidió eso en ese momento, directamente, lo tuvo que hacer por un proceso, para que el pueblo aprendiera también que todo esto les llevaría a la perdición, porque cada vez que surgía algo así entre ellos, el pueblo iba de cabeza para abajo y lo pudieron comprobar. Pero el Señor tenía muy claro los conceptos que su pueblo debía tener como ley, no consentir con esto. La nota nos dice, esto muestra lo peligroso y mortal que es todo lo de este carácter a los ojos de Dios. Punto número 7. ¿Con qué clasifica Pablo la brujería y qué dice a los que son culpables de tales cosas? La idolatría, la brujería el odio, la discordia, emulaciones, iras, contiendas, sediciones, herejías. También os he dicho en el pasado que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5 del 20 al 23. Fijaos en qué lugar se emplaza precisamente brujería, con idolatría, con toda esta lista que nos ha puesto aquí. Y todo esto... Para nada será el poder heredar el reino de Dios. Será perdición eterna. ¿eh? Instrucción para nuestro día. Punto número 8. ¿Qué debe hacer uno si se le pide que pregunte de un espíritu familiar? Cuando os digan, buscad a los que tienen espíritus familiares y a los magos que espían y que murmuran, ¿no debería un pueblo buscar a su Dios? Para los vivos, a los muertos. Isaías 8:19 Sí, personas que te dicen, "Ve ve allí que verás cómo te puede aparecer el espíritu de tu querido, querida pariente o lo que sea, y allí ya podrás tener la respuesta porque te hablará directamente a través del medium etcétera, etcétera." ¿Hemos de buscar eso o hemos de buscar a Dios? 9 ¿Qué instrucción da el apóstol Juan con respecto a este tema? Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Primera de Juan 4.1. Sí, los espíritus también hay que probarlos porque, como hemos mostrado anteriormente también en estas conferencias, pueden haber apariciones de espíritus que resulta que precisamente no vienen de Dios. Y si no vienen de Dios, ya sabemos de quién vienen. Pero hay que probar si eso es así o no. Punto 10. ¿En qué debemos probarlos? A la ley y al testimonio. Si ellos no hablan conforme a esta palabra es porque no hay luz en ellos. Isaías 8:20. Clarísimo, ¿eh? ¿Hablan a favor de la ley de los diez mandamientos tal como están en Éxodo 20? ¿Niegan el testimonio de Jesús? ¿A algo de él? ¿A la auténtica sana doctrina que proviene de él? Al testimonio de Jesús, que es también el espíritu de la profecía, pues entonces ya sabéis que esto no viene de Dios, sino que viene de los demonios. 11. ¿Debemos dejarnos influenciar por las señales o los prodigios realizados por aquellos que intentan alejarnos de Dios y de su ley? Si se levanta entre vosotros un profeta o un soñador de sueños y te da una señal o un prodigio, y si se realiza la señal o el prodigio que te ha dicho diciendo, vayamos en pos de otros dioses que tú no conozcas y sirvamos a ellos, no escucharás las palabras de ese profeta o ese soñador de sueños, porque el Señor vuestro Dios os pone a prueba para saber si amáis al Señor vuestro Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Caminaréis en pos del Señor vuestro Dios y le temeréis y guardaréis sus mandamientos y obedeceréis su voz. Deuteronomio 13, del 1 al 4. Por tanto, ¿pueden pronosticarte cosas que se cumplan? Sí. ¿Pueden hacer pruebas, un milagro para que algo suceda y tú lo veas y digas, sí, esto es, es, es fantástico, sensacional? ¿Y por qué permite el Señor esto entonces? ¿Qué pueda llegar a pasar? Para ponernos a prueba. Para saber si verdaderamente estamos en un escrito está y llamamos al Señor verdaderamente o nos dejamos embaucar por la mentira, por no abrazar el escrito está y regirnos por nuestros sentidos. Una vez más, cuidado con esta puerta dimensional que tienen nuestros sentidos, que nos llevan de cabezas a la perdición si no estamos completamente cercanos al Señor. El estado de los muertos. Punto número 12. ¿Cuántos saben los muertos de lo que ocurre entre los hombres? Cambia su semblante y lo despides. Sus hijos vienen a la honra y él no lo sabe. Y ellos son humillados, pero él no lo percibe de ellos. Job 14, 20 y 21. Habla de los muertos. No se enteran de nada. Ni si hay honra o deshonra, humillación para los suyos o para él mismo. No se enteran de nada. Están muertos. Punto 13. ¿Saben algo los muertos? Los vivos saben que van a morir, pero los muertos no saben nada. Eclesiastes 9:5. ¿Qué pasa? ¿Que son ignorantes? No, es que están muertos. No tienen conciencia, no tienen pensamientos, no tienen nada. No están, están en el sueño de la muerte. No están. Su aliento sale, vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Salmos 146.4. ¿Qué? ¿Piensan? Clarísimo, ¿eh? No piensan. Nada. Punto 14. ¿Qué escritura excluye para siempre la idea de que los muertos vuelvan a la tierra para comunicarse con los vivos? También su amor. Y su odio y su envidia ya ha perecido. Ni tienen ya más porción para siempre en cualquier cosa que se haga bajo el sol. Eclesiastés 9.6. Clarísimo. Ni o... ¿Qué, ¿Qué tienen? Nada. Ni amor, ni odio, ni envidia. Nada. Porque han muerto y se acabó. Punto 15. Entonces, cuando los milagros son realizados por los espíritus que pretenden ser los de nuestros amigos muertos, ¿a qué debemos atribuirlos? Son espíritus de demonios que hacen milagros. Apocalipsis 16, 14. Bien, ya solo viendo esto, todos aquellos que aún creen que la parábola de Lázaro en el Nuevo Testamento dicha por Jesús hace referencia a una vida después de la muerte y de contacto entre los que están en un lado y los que están en el otro, unos que están en el infierno, otros que están en el cielo, etcétera. ¿Aún queréis creer que eso es un hecho literal y no una parábola de la cual sacar una lección? Hasta el mismo catolicismo tiene claro que es una parábola y si indagáis un poco al respecto veréis que es una historia que ya pululaba en los tiempos de Jesús y él lo aplica para dar una enseñanza, pero no para confirmar esa existencia automática después de la muerte en el cielo o en el infierno y que se puedan comunicar. ¿Qué vais a creer aún? ¿En lo que os da la gana creer o en todo lo que cada texto bíblico que os estoy mostrando deja tajantemente claro que no sucede eso? Vosotros mismos, porque si queréis seguir creyendo en tonterías, porque eso os han inculcado y ya os va bien, lo siento por vosotros porque os vais jugando la vida eterna a pasos agigantados y el tiempo se os acaba. ¿Cuántas veces las personas siguen R que R con lo mismo? Y así, vez tras vez, escribiéndome, llamándome y dándome mensajes, diciendo que no, que esto no es así, que no es así. ¿Qué más queréis? Desechad entera la palabra de Dios y ya veréis qué consecuencias os va a traer. Pero pisotear la palabra de Dios, porque un texto mal comprendido llega a querer ser en las mentes de las personas la gran referencia a toda una doctrina, en vez de ver todo el resto de textos que aclara totalmente esta cuestión, hacer eso es una imprudencia que llevará a la perdición eterna. ¿Qué creéis? ¿La vida o la muerte? Vosotros elegís, ¿eh? pensároslo. Pero no hay excusa con un escrito está. Una advertencia para los últimos tiempos. Punto 16. ¿Cuál será una característica de las apostasías de los últimos tiempos? El Espíritu habla expresamente de que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. Clarísimo los textos, ¿eh? Punto 17. ¿Cómo engaña a Satanás a la gente? Y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se transforma en ángel de luz. 2 Corintios 11, 14. Punto 18. ¿Qué papel asumen sus agentes? Por lo tanto, no es gran cosa si sus ministros también se transforman en ministros de justicia. Es el versículo 15 del texto anterior. Por tanto, ¿quién puede hacer todo esto? ¿Satanás? y sus ángeles punto 19 intentarán satanás y sus ángeles falsificar la venida de cristo y hacer señales y prodigios para confirmar sus pretensiones entonces si algunos dice he aquí está cristo o allí no lo creáis porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que si fuera posible engañarán a los mismos elegidos. Mateo 24, versículos 23 y 24. Son las palabras directas de Jesús. Por tanto, como hemos venido repitiendo a lo largo de toda esta saga de conferencias dedicado a este tema, ya veis que realmente sí intentará falsificar la venida de Cristo. ¿Y de qué modo? ¿De qué modo? Punto 20. ¿Cuál será una de las últimas grandes señales realizadas por este medio para sujetar a los hombres en engaño? Hace grandes prodigios, de tal manera que hace bajar fuego del cielo sobre la tierra a la vista de los hombres y engaña a los que habitan en la tierra por medio de esos milagros que tenía poder para hacer a la vista de la bestia, diciendo a los que habitan en la tierra que hicieran una imagen a la bestia que tenía la herida de la espada y vivió. Apocalipsis 13, versículos 13 y 14. Pues sí, hará descender fuego del cielo a la vista de los hombres y todos embaucados y aceptarán como si fuera Cristo. Y encima, como no, a todo lo que acompaña al papado, la bestia. Punto 21. ¿Qué escritura muestra que Satanás ha de trabajar con poder especial y maravillas engañosas? justo antes de la segunda venida de Cristo, cuya venida es después de la obra de Satanás con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que se pierden. Segunda de Tesalonicenses 2, versículos 9 y 10. También dice ver Apocalipsis 12, 12. Pues sí, habrá esa obra de Satanás y con qué poder. Punto 22. Aunque muchos serán engañados por estas maravillas y aceptarán a los falsos cristos que aparecen? ¿Qué dirán los que han mantenido su amor por la verdad y han esperado pacientemente el regreso de Cristo? Se dirán aquel día: He aquí, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Nos alegraremos y nos gozaremos en su salvación. Isaías 25:9 ya veis que este texto de Isaías 25, 9, de lo que nos hace referencia, es que habrá las personas que se mantendrán firmes en la verdad y no van a caer en este engaño. Pero por desgracia no van a ser todos los creyentes, ¿eh? porque muchísimos se van a dejar caer precisamente en ese engaño. Pero gracias a Dios no todos. Punto 23. ¿Qué advertencia se nos ha dado a través del apóstol Pedro? Sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Por tanto, hay que estar atentos para que no nos la cuele. Notas. El reverendo F. B. Mayer de Inglaterra da la siguiente advertencia en contra de hacer incursiones en el espiritismo. He conocido a varias familias que han sido maldecidas por haber recurrido a clarividentes y mediums. Hay graves peligros en estas cosas, y cuando los poderes ocultos se utilizan para fines egoístas, es que los hombres y las mujeres se llenen de espíritus malignos, como le ocurrió a la muchacha de Filipos. La gente es tonta si juega con la escoria del mundo de los espíritus. Una revista, la verdad, presente, 7 de septiembre de 1911. Hizo esas declaraciones este reverendo. No iba desacertado, ¿eh? Estoy perfectamente seguro de que todo el movimiento conocido como espiritismo moderno está en manos y bajo la dirección del padre de los espíritus malignos. En otras palabras, es completa e inequívocamente diabólico. Doctor C. Williams, de Londres, Inglaterra. En un sermón sobre el espiritismo es una impostura, el reverendo T. de White-Talmage dijo... El espiritismo se aprovecha de los que son débiles y morbosos con problemas. Perdemos un amigo, la casa es oscura, el mundo es oscuro, el futuro parece oscuro. Si tuviéramos en nuestra rebeldía y debilidad el poder de reunir una hueste y recapturar a nuestro ser querido, deberíamos reunir a la hueste. El espiritismo llega en ese momento, cuando todos estamos desgastados por la vigilancia todo desgastado, cuerpo, mente y alma. Y dice, ahora voy a abrir esa puerta, oirás las voces. Tomad sus lugares alrededor de la mesa, todos guarden silencio ahora. Interesante lo de abrir esa puerta. Oh, odio el espiritismo, porque se aprovecha de la gente cuando están débiles, desgastadas y mórbidas por los duelos de la vida y de las penas. Si el espiritismo se saliera con la suya, convertiría al mundo en un pandemonium de carnalidad. Es un sistema impuro y adúltero. Quien consulte o tenga que ver con mediums o con cualquiera que profese recibir instrucción o comunicaciones de los espíritus de los muertos se encuentra en el terreno del enemigo. ¿Y cuántos millones y millones de personas hay que han pasado por esto y siguen pasando y pasarán? Y el mundo quedará embaucado directamente por los demonios, porque además el Espíritu Santo se va retirando de la tierra porque la gente no quiere la verdad, prefiere la mentira. Y les es enviada porque como desprecian las cosas de Dios en verdad, se quieren perder y se entregan en manos de Satanás. Pero a la gente hay que advertirle de todo esto. Y que si algo de esto hacen, ya pueden salir corriendo de todo ello. Desde que Satanás dijo la primera mentira en el Edén, cuando negó que la muerte sería el resultado del pecado, en la misma cara de la muerte, él, trabajando sobre el miedo natural del hombre a la muerte y sobre su angustia ante la idea de ser separado de sus seres queridos, se ha esforzado por persuadir a los hombres de que los muertos no están muertos y que los hombres no mueren. La idolatría, el paganismo, el espiritismo, el ocultismo y toda la cría de falsos ismos de este tipo se notará, tratan en gran medida con la muerte. Esto por sí mismo indica su origen y debería ser una advertencia para todos para dejarlos en paz. Para dejar, dejarlos en paz. No tener nada que ver con ellos. Ellos simularon desde abajo y no desde arriba. Por muy prometedores o agradables que sean al principio, son descendentes y destructivas en su tendencia y finalmente conducen lejos de Dios a la incredulidad de su palabra y al pecado. Prometen la vida negando la muerte y aparentemente hacen la mentira de Satanás en el Edén a través de la administración y la manifestación de ángeles malvados que se representan a sí mismos como los espíritus de los muertos. Y qué bien le ha salido este propósito a Satanás. Durante siglos y siglos y miles de años, durante seis mil años, esto ha sido su mejor proceder para conseguir el más largo y e inalcanzable objetivo que nadie se podría imaginar para destruir a la raza humana. Y qué bien lo ha hecho tristemente. Y como la gente se ha apartado de la palabra de Dios, ahora ya veis cómo campa por sus anchas, y más que lo hará, porque todo aún lo está preparando para dar su golpe final, su aparición haciéndose pasar por Cristo. Y todo aquel que no esté plenamente ligado en un escrito está guardando los mandamientos de Dios, los de Éxodo 20, teniendo el testimonio de Jesucristo, estará perdido. El mensaje va a ser dado a todo el mundo, desde luego que sí, pero por desgracia, qué pocos quieren la verdad antes que el error y la mentira y el engaño pero dios aún tiene pueblo en todos esos lugares incluso entre médiums espiritistas brujos y demás y algunos ya han salido de eso gracias a Dios y hemos dado fe de ello por sus testimonios recibidos pero aún deben haber otros que están llevando a la gente a la perdición pero que ellos a su vez aún pueden despertar cuando reciban el mensaje verdadero el mensaje del cuarto ángel el último que es entregado a la humanidad para que puedan reaccionar y ser salvos. Sabéis, mientras estábamos a punto de mostrar esta conferencia, de, de grabarla para subirla, he encontrado una noticia de hoy mismo, preparando las noticias de actualidad en relación con la profecía, de cómo un cine en Suecia va a hacer un pase de tres películas distintas. Pero además va a hacer participar en ese experimento hipnótico a la vez a todos los que estén en ese cine para situarlos en consonancia a las películas que se les haya mostrado y a saber qué les van a hacer hacer. No lo sabemos. Pero una vez más, fijaos, se ha montado como un espectáculo. Y ya habéis visto que la hipnosis va de lo mismo que todo esto. Los demonios pueden hacer lo que quieran con las personas y ellos sin enterarse. Y después cautivados por siempre. Qué triste. Fijaos si es necesario que estemos mostrando esto al mundo. Y ya sabéis que en los países escandinavos, como la misma Suecia, donde sí que es cierto que en la época de la Edad Media el protestantismo fue abrazado con mucha fuerza, pero después, ¿qué ha pasado? han ido cayendo en ateísmo cada vez más, apartándose y pisando la verdad. Mucho progreso, pero vacíos. Y buscando el qué, algo que los llene, algo que los emocione, que les haga sentir no sé qué. Y así están. Pero el pueblo de Dios aún está allí en todas partes del mundo y cuando reciben el mensaje son despertados para abrazarlo. Vaya labor tenemos por delante aún y qué poco tiempo para terminarla, porque Satanás ya está preparando su gran engaño. Demos nosotros el golpe de gracia con la ayuda del Espíritu Santo para que muchos puedan ser salvos. Que Dios os bendiga. Maranata 2031. Próximamente la continuación de este tema donde vamos a ver un escrito que pertenecía a la misma revista que os hemos ido mostrando en estas dos últimas conferencias, que no tiene desperdicio. Hasta pronto.